tanto correr por la vida sin freno. Me olvidé que la vida se vive un momento. De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles pequeños. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. ¿Cómo les va, queridos amigos? Una nueva edición de nuestro programa Pasado de Gloria, que va los domingos de 14 a 15 horas con una repetición los días jueves de 21 a 22 horas. Estamos por Cablevisión Somos Chaco, canal 7 de nuestra ciudad de Resistencia, y estamos realmente en este magnífico escenario donde está situada la cancha del CURNE de la ciudad de Resistencia. Y estamos, por supuesto, con una de las grandes glorias que dio esta institución, que hoy es un dirigente de mucha influencia, digamos. Se trata del señor Nicolás Bancalani. Bueno, don Nicolás, la temática del programa es la siguiente. Usted realmente me tiene que contar su riquísima historia deportiva de rugby aquí en esta institución y seguramente en otras instituciones si lo vio pasar. Básicamente queremos saber de qué manera inicia sus comienzos, cómo se acerca usted de niño a este maravilloso deporte y rudo deporte que es el rugby. Gracias por dialogar con nosotros, ¿eh? Bueno, buenos días a todos y bueno, es un placer dar esta entrevista para que la gente conozca un poco cómo uno se inicia en el deporte y en el rugby. Básicamente, bueno, a mí siempre me gustó el deporte y fui muy influenciado, en el caso del rugby, por mis padres. O sea, mis padres vienen al Chaco, los dos se recibieron arquitectos y vinieron y tuvieron 7 hijos en el Chaco. Ellos vivían... ¿De origen? Perdón, ¿de qué origen...? Nosotros somos chaqueños. Chaqueños, pero sus padres... Mis padres son de Buenos Aires. De Buenos Aires. Y... da la casualidad que mamá vivía frente al Club Casi, que es uno de los clubes más importantes de rugby del país, y todos sus compañeros del Colegio Nacional San Isidro jugaban a rugby, todos los amigos jugaban a rugby, y mi padre fue pupilo en el Colegio Marín y también papá jugó en divisiones inferiores al rugby. Entonces, y por el lado de mi madre también tengo tíos, abuelos, que son fundadores del Club Pucará también. O sea, siempre estuvimos relacionados al rugby de la familia, he ido a ver partidos desde chicos, tanto en Buenos Aires como inicialmente cuando se inició el rugby acá con mis padres. Claro, usted está hablando aproximadamente, sin tener fecha precisa, ¿no? Pero aproximadamente, ¿en qué año, en qué década, digamos? Estamos hablando de que yo tenía más o menos unos... 7 años, 8 años que iba a ver los partidos, que mis padres me llevaron a ver los partidos. Hoy tengo 64 años, así que... Sí, sí, estamos hablando más de 50 años. Más de 50 años hace que está ahí viendo rugby o ligado al rugby. Y... Pero usted me dice que sus padres vienen a Resistencia, se radican definitivamente, definitivamente acá sí. en la ciudad de Resistencia. Por razones laborales, en todo caso. Los dos se recibieron de arquitecto y no querían vivir en Buenos Aires y se vinieron acá. Se vinieron acá. Bueno, ahí comienza a gestarse la familia, a edificarse la familia Bancalani. ¿Y en qué momento usted o a qué edad se acerca al rugby, digamos? En realidad, yo me acerco mucho al rugby porque papá fue docente de la Universidad del Rugby del Nordeste, que estaba el club universitario dentro del predio ese y tenía personas que trabajaban con él como Brian Thompson y Sormani, que eran dos personas que también vinieron de afuera a trabajar en el departamento de planeamiento de Chaco para planificar toda la ciudad de Resistencia ya en su momento, y papá fue parte de ese equipo.
y ellos eran fanáticos de rugby y fueron uno de los fundadores también del club universitario en la parte de rugby, ¿no es cierto? En lo que hoy es CUNE, digamos. Hoy lo que es CUNE. O sea, inicialmente se empezó en CUNE. Pero yo quiero aclarar que por cercanías de donde yo vivía, empecé prácticamente a hacer activamente rugby en el Club Regatas. En el Club Regatas. Un año en el Club Regatas en sexta división. Después, como todos mis amigos estaban en CUNE, me fui a CUNE ya para la quinta división y de ahí en más todo mi camino fue por CUNE. ¿Y en qué momento llega su etapa de jugador, si se lo puede llamar profesional? Porque tengamos en cuenta que el rugby acá o el fútbol, lo que fuere, salvo Sarmiento Forever, no son profesionales, son amateur. Pero ¿en qué momento comienza su carrera como jugador de primera división, digamos? ¿Tiene un paso previo por las divisiones inferiores? Desde ya siempre fuimos influenciados por personas como Alberto Nin, que es un referente nuestro en rugby infantil, que nos hizo fanáticos del deporte. Y después personas como Normando Coronel, el profesor Normando Coronel, que él también era profesor en el club universitario, tenía un cargo a cargo del club universitario y también estaba en rugby. Yo también fui a la escuela industrial y él también formó el rugby en la escuela industrial. O sea, la influencia de Normando Coronel para mí fue muy importante porque, primero, que nos dio una disciplina de trabajo, una persona muy disciplinada, y nos enseñó a jugar al rugby a un montón de personas. Yo en primera empecé a jugar a los 18 años. A los 18 años. En realidad, ¿considera que es una edad apropiada para el rugby jugar a los 18 años? ¿O se puede incluso con menor edad jugar? Relativamente, lo que tiene el rugby es que tu físico tiene que estar preparado. En nuestra época, nosotros éramos un poco audaces porque, bueno, jugamos. A esa edad empezamos a jugar en primera y con unos físicos más pequeños quizá que otras personas. A mí me tocó jugar el primer partido contra Cotton, por ejemplo, que en Cotton jugaba Delía, Trinca. El exboxeador Cacho Delía. Sí. Mi primer partido fue contra ellos. Pavada de adversarios eligió, digamos. Y no, aparte eran todos gigantescos, grandes. Pero bueno, uno cuando es joven, vos viste que se anima todo, y bueno, ese fue mi primer partido, que siempre lo recuerdo porque hice dos tries, que se llaman en esa época, así que, bueno, salí glorioso de ese partido, y me gané la primera por muchos años. Claro, por muchos fue un bautismo de fuego para usted. Exactamente, ese es el partido que más recuerdo siempre, ¿no es cierto?, que es uno de los partidos referentes. Y cuando usted hace su inicio en la primera división, digamos, seguramente, si se puede acordar, ¿de quiénes jugaban ya como jugadores consagrados en esa primera división a la que usted accede, digamos? ¿Tiene algún nombre por ahí de pronto? En realidad sí, están, en ese equipo de primera ya estaba jugando Roca Tagliata, Ricardo Molina, López, lo teníamos a Quique Crobato, Astori. La verdad que son un montón de jugadores porque lo que tiene rugby es que necesitas un plantel siempre muy amplio. No son 15 que entran a la cancha, pero necesitas por lo menos 20 jugadores, 22 jugadores para contar con un plantel importante. Otro referente grande fueron los mellizos Palamedi, por ejemplo, que son otros personajes del club fantásticos y personas que han trabajado por el club toda la vida. Así que Guillermo Pugliese, hay un montón de referentes que realmente por ahí me estoy olvidando alguno. Porque... Y en ese sentido, para no olvidarme yo básicamente, quiero agradecer infinitamente a quienes hicieron posible que esta nota se haga realidad, porque hace rato la verdad queríamos estar
en esta fantástica institución. Y yo quiero mencionar y agradecer al amigo Nicolás Lupuy, quien es un periodista muy prestigioso de la zona, la ciudad de Resistencia, de nuestra provincia. Es un periodista de exteriores, como se dice habitualmente. Exacto, exacto. Nico es, aparte, es amigo de la casa, fue jugador de la casa. Así que un agradecimiento muy especial a Nicolás Lupuy, quien hizo posible que estemos. Y también, por supuesto, ya que usted lo mencionó, al señor Eduardo y Marcelo Rocatagliata. Exactamente. Quienes también han posibilitado y me han brindado todo para que nosotros estemos realizando. Sí, ellos dos son dos referentes muy, muy importantes del club, ¿viste? Así es. Realmente personas excelentes que han dado toda su vida por el club, no solo él y su familia también, ¿no es cierto? Lo básico para mí también es saber cómo, de qué manera usted ingresa a ese plantel, digamos, de nombres ya muy conocidos, muy reconocidos. ¿De qué manera, digo, cómo se encuentra usted frente a esos gigantescos del rugby para iniciar su periodo en primera división? Permítame, eso por favor me lo cuenta en el segundo bloque. Bueno, vamos a hacer una pausa y volvemos en instantes. Perfecto. Gracias. El histórico hundimiento de Avenida Wilde y La Rioja ya es historia. En los momentos más difíciles seguimos trabajando, porque gracias a todos los vecinos y vecinas que en las peores circunstancias pagamos nuestros impuestos, pudimos también hacer los conductos pluviales en la Avenida de los Inmigrantes y Puente del Río Negro. Terminamos con las inundaciones para empezar otra historia. Ya invertimos 27 millones de pesos y vamos a seguir trabajando en las obras que faltan en todos los barrios, porque si hacemos lo que se necesita, podemos vivir mejor en la ciudad. Resistencia está con vos. Fundación Ciudad Justa, Miguel Rolón, presidente. Un compromiso permanente con nuestro pueblo y nuestra gente. Fundación Ciudad Justa, juntos, ¡vamos nomás! Tu banco tiene una billetera para vos. Con NBCH 24 Billetera podés hacer compras con código QR y operar tus cuentas desde WhatsApp. Agendanos 362-515-6224. Y lleva tu banco siempre con vos. Nuevo Banco del Chaco. Hoy más que nunca. Este es tu banco. Paso a paso estamos reactivando nuestra provincia. Escuela por escuela, comercio por comercio e industria por industria. Paso a paso y primero la salud, porque reforzando las medidas sanitarias podemos volver a abrir las escuelas. Y con los chicos y chicas en las aulas, los grandes podemos volver al trabajo. Esencial para seguir avanzando. Porque si cada uno hace lo que tiene que hacer, estamos a un paso de lograr lo que haremos entre todos. Cada paso cuenta para reactivar la economía. Y en este camino, cada chaqueño y cada chaqueña es esencial, necesario y bienvenido. Paso a paso, Chaco reactiva. Chaco, gobierno de todos. Celebremos este 25 de mayo valorando la libertad que alcanzamos en 1810. El sol brillante nos identifica como símbolo de esperanza y superación. Recordemos a nuestros próceres pintando de celeste y blanco las calles. Llenemos la ciudad de escarapelas y banderas, gritando con orgullo, ¡viva la patria! Resistencia está con vos. ATS, Asociación Trabajadores Sanitaristas de la empresa SAMED, siempre en pie de lucha, defendiendo la dignidad de todos los trabajadores. Te ofrece convenios con autoservicios, farmacias, carnicerías, muebles, artículos del hogar. Estamos ubicados en Pueyrredón 840. Nuestro teléfono es el 3624-4573-698 en la ciudad de Resistencia. Regulariza tu construcción no declarada. Oficializa tu local comercial, familiar o industrial y obtiene importantes beneficios como el 50% de descuento en impuestos y la oportunidad de pagar hasta en 36 cuotas. Podés realizarlo de manera presencial en Avenida Italia 150, primer piso, o de manera digital ingresando a resistencia.gov.ar
en la sección Obras Accesibles. Vamos juntos. Plan Ciudad en Desarrollo. Secretaría de Planificación, Infraestructura y Ambiente. Ciudad de Resistencia. Ferretería 16 te ofrece las marcas más prestigiosas y de mayor calidad en artículos de ferretería. Contamos con las herramientas y los equipos de mayor seguridad. Trabajamos con todas las tarjetas, hasta en 12 pagos. Ferretería 16 te espera en su amplio local de Ruta Nicolás Avellaneda, kilómetro 15, en la ciudad de Resistencia. Qué grande el programa Pasado de Gloria, un saludo muy afectuoso. Esperemos que siga con los éxitos y que siga con los muy buenos periodistas que trabajan en esa producción. Bueno, y continuamos nuestra charla acá con el amigo Bancalari, Nicolás Bancalari, quien de alguna manera nos está contando cómo fueron sus inicios en este rudo deporte del rugby. Bueno, Nicolás, me decías, y comenzás tu incorporación, tu carrera, digamos, en primera división, y bueno, yo te preguntaba, ¿no? Y mientras disfrutábamos de este rico café que estamos tomando aquí, yo te preguntaba, ¿cómo son las arengas? ¿Cómo son los vestuarios previo a un partido en el rugby, digamos? ¿Quién da la charla? ¿Quién arenga al equipo? Normalmente siempre cuando se termina el último entrenamiento durante la semana, el entrenador da las pautas del partido y bueno, y charla. Y después, ya antes de entrar a la cancha, en los vestuarios, los capitanes siempre fueron los encargados de arengar, como decís vos, ¿viste? Pero normalmente son charlas y concientizarse un poco de lo que vamos a hacer y refrescar un poco lo que se va a hacer dentro de la cancha. Por supuesto que después nos abrazamos todos antes de entrar a la cancha y entramos, nos damos fuerza entre todos. Claro, claro. Y por ejemplo, frente a un clásico rival o al clásico adversario de siempre, ¿Cómo se preparaba el equipo? Y normalmente hay partidos que siempre son más importantes que otros. Por ejemplo, en nuestra época, uno de los clásicos adversarios era Regatas. Y sigue siendo, por supuesto. Sigue siendo. Pero es el clásico chaqueño, ¿no es cierto? Es un Boca-River del rugby, digamos. Exactamente. Y bueno, uno para esos partidos siempre se preparaba un poquito más. O sea, siempre te acostaba más temprano, te acostabas pensando en el partido del otro día. O directamente no dormías. O directamente no dormías, sí. Claro, preparando la estrategia para ese partido frente al clásico rival. Exacto. Bueno, y hay una cosa que yo te quería decir, que antes que se nos pase, es que vos me preguntaste cómo me sentí cuando jugué el primer partido de primera. Claro, y encontré con esos personajes. Realmente lo más maravilloso que tenía el club es que al ser un club universitario teníamos gente que venía de todos lados, tanto de Misiones, Formosa, Paraguay, entonces teníamos jugadores de todos lados. Hoy tenemos grandes amigos y grandes maestros que fueron nuestros, o sea, al entrar a la cancha, con 18 años te podés imaginar que te mimaban y te cuidaban los más grandes, eso es lo bueno, te sentías protegido, ¿viste? Y teníamos personajes como Kiman Freire, los mellizos Masal, tipos que realmente te cuidaban dentro de la cancha y te enseñaban. Claro, lo que usted quiere significar, a ver si interpreto, es que al ser un club de la universidad, contaba con jugadores de varias provincias que de alguna manera enriquecían el rugby local, el rugby chaqueño, digamos. Exacto, enriquecían y aparte la mayoría de ellos volvió a sus lugares natales y formaron equipos de rugby, clubes de rugby, tanto en Misiones como en Formosa, como en Paraguay, siempre han vuelto y siguen ligados al rugby. O sea que, digámoslo con todas las letras, nuestra universidad de aquí del Nordeste fue plataforma, fue base para que se hagan nuevas instituciones en otras provincias. Exactamente, fue una escuela también de entrenadores y de personas, exactamente.
Escuela de vida, prácticamente. Escuela de vida. El rugby es una escuela de vida. Después, en otro bloque te voy a explicar una de las esencias del rugby, que es una de las cosas más lindas que tiene. El rugby realmente no solo es el juego, sino también tenés el famoso tercer tiempo, que es cuando terminás de jugar. ¿Qué es el tercer tiempo? A ver si me lo cuenta. Bueno, el tercer tiempo es una de las cosas más lindas que tiene el rugby. Que después de como decís, partidos rudos, ásperos, que nunca hay que confundir con violencia, porque la violencia puede estar en cualquier deporte, en cualquier lugar, sino que son partidos ásperos y rudos porque salís dolorido del contacto físico, porque el rugby tiene un contacto físico muy importante. Bueno, se hace una comida o nos juntamos después del partido con los contrarios. Claro. Y terminamos charlando, hablando del partido, limando las asperezas que se produjeron dentro de la cancha. ¿Por ahí sí hubo un choque ahí en el campo de juego? Sí, por ahí hubo, sin querer, un tackle muy fuerte, con mala intención, no con mala intención, pero fuera del reglamento, que podés haber lastimado a alguien y se puede haber ofendido a alguien. Bueno, eso lo charlamos afuera, se liman las asperezas. Y bueno, y terminamos siendo amigos de todos. De hecho, que tenemos amigos de todos los clubes. Hoy yo tengo amigos tanto en Club Regatas, en Sixty, en cualquier club de Corrientes. En otras provincias, en otras provincias, sí. Hemos ido a jugar a mucho tiempo a Paraná. Tenemos íntimos amigos en Paraná. Hemos ido a jugar a Tucumán, que es una de las capitales de rugby. Hemos ido a jugar a Buenos Aires. Tanto, ese es otro de los temas que nosotros inculcamos mucho, que son los viajes. Los viajes. Tanto claro. En rugby infantil como en rugby juvenil, porque eso te va relacionando con los clubes y año tras año vas visitando los mismos clubes. Vas visitando los mismos clubes y bueno, y vas teniendo amigos dentro de los clubes y se va creando una amistad, una relación muy fuerte. Continuemos su paso por. No su paso, su inicio en Primera División. Usted me dice, debutó a los 18 años, se encontró con esos gigantes que eran sus ídolos seguramente, y de pronto se encuentra dentro del campo de juego con ellos. Más o menos, ¿cuántos años jugó usted en Primera División, digamos? Y en Primera División unos 10 años, más o menos. 10 años. Sí, aproximadamente 10 años. Y después seguí jugando en Intermedia, con la preintermedia, ¿no es cierto? ¿Qué es la intermedia o preintermedia? Para que nuestra audiencia sepa. Los jugadores que no pueden integrar el plantel superior. El plantel de primera, digamos. De primera. Es una especie de reserva. Es una reserva. Antes se llamaba reserva. Históricamente se llamaba reserva. Después se llamó intermedia y preintermedia. Hoy nosotros, por ejemplo, el club. Antes de la pandemia estaban entrenando entre 70 jugadores más o menos, y te puedes imaginar que ahí tenemos que tener hasta dos preintermedias, viste, a veces, porque necesitas que jueguen todos los chicos, así que. ¿Cuántos jugadores integran el plantel de Primera División que saltan al campo de juego en el rugby, incluido los suplentes, digamos? Normalmente 22 jugadores. ¿22 jugadores? Sí, sobre el reglamento 22 jugadores. Tanto para selecciones como para campeonatos, campeonatos regionales. Claro, y usted me habla de que más o menos integran el plantel 70 jugadores, o sea que pueden hacer un plantel de Primera División y una dos intermedia y dos preintermedia a veces, inclusive, hemos tenido, porque a veces hemos tenido más jugadores. Ahora, lamentablemente, con la pandemia, en este momento hemos bajado a 50 jugadores, 40 y pico, 50 jugadores, porque los chicos se han dedicado a estudiar, se han dedicado a trabajar un poco y los más viejos han dejado y los más jóvenes están con otros planes, ¿viste? Y bueno, quedó reducido el plantel. Pero yo creo que en la medida que empiecen a jugar, se van a ir incorporando, ¿no es cierto? Claro, sigamos con su carrera en Primera División. Usted me dice que aproximadamente jugó 10 años en el plantel de Primera.
y pudo lograr algunos títulos, ganó algunos títulos provinciales, bueno, entre el año 75 y 2020 ganamos 10 campeonatos. ¿10 campeonatos? 10 campeonatos, sí. Después, o sea que usted prácticamente todos los años ganaba un título. Yo estuve prácticamente en los 10 campeonatos, sí. En los 10 campeonatos. Sí. Por ahí en alguno no lo terminé por alguna lesión o algo, pero estuve jugando y participando en todos esos años. Claro. Y también usted dice, participó en los 10 torneos. ¿Fueron todos torneos locales, eran regionales? Eran torneos locales y torneos regionales, sí. Los últimos fueron torneos regionales. ¿Y los regionales a quién enfrentaban fuera de la provincia, digamos? Por ejemplo, te doy un ejemplo. Ya en el 74, nosotros jugamos contra el campeón argentino de clubes, que era Tarcos de Tucumán, y tuvimos la suerte de haberle ganado los dos partidos, tanto de ida como de vuelta, al campeón argentino. Ese es un referente y uno de los partidos más lindos que hemos jugado, porque a ganarle a Tarcos de Tucumán era una gloria. Sigue siendo hoy un equipo muy importante de Tucumán, así que, por ejemplo, eso fue un logro muy importante de CUNE. Quedó marcado seguramente en la institución para siempre. Quedó marcado. Después te voy a pasar todos los recortes de diario y todo eso que me habías pedido para que lo tengan reflejado. Aquí con las cámaras del amigo Javier Muñiz, de su hija Dayana Muñiz, quien permanentemente está con nosotros colaborando. Vamos a hacer una nueva pausa. Cuando volvamos, vamos a continuar dialogando aquí con Nicolás y en este fantástico escenario que es nada más y nada menos que el estadio del Club CURNE de Rugby. Así que vamos a hacer una pausa y volvemos en instantes. Gracias. El histórico hundimiento de Avenida Wilde y La Rioja ya es historia. En los momentos más difíciles seguimos trabajando, porque gracias a todos los vecinos y vecinas que en las peores circunstancias pagamos nuestros impuestos, pudimos también hacer los conductos pluviales en la Avenida de los Inmigrantes y Puente del Río Negro. Terminamos con las inundaciones para empezar otra historia. Ya invertimos 27 millones de pesos y vamos a seguir trabajando en las obras que faltan en todos los barrios, porque si hacemos lo que se necesita, podemos vivir mejor en la ciudad. Resistencia está con vos. Fundación Ciudad Justa, Miguel Rolón, presidente. Un compromiso permanente con nuestro pueblo y nuestra gente. Fundación Ciudad Justa, juntos, ¡vamos nomás! Tu banco tiene una billetera para vos. Con NBCH 24 Billetera podés hacer compras con código QR y operar tus cuentas desde WhatsApp. Agendanos 362-515-6224. Y lleva tu banco siempre con vos. Nuevo Banco del Chaco. Hoy más que nunca. Este es tu banco. Paso a paso estamos reactivando nuestra provincia. Escuela por escuela, comercio por comercio e industria por industria. Paso a paso y primero la salud, porque reforzando las medidas sanitarias podemos volver a abrir las escuelas. Y con los chicos y chicas en las aulas, los grandes podemos volver al trabajo. Esencial para seguir avanzando. Porque si cada uno hace lo que tiene que hacer, estamos a un paso de lograr lo que haremos entre todos. Cada paso cuenta para reactivar la economía. Y en este camino, cada chaqueño y cada chaqueña es esencial, necesario y bienvenido. Paso a paso, Chaco reactiva. Chaco, gobierno de todos. Celebremos este 25 de mayo valorando la libertad que alcanzamos en 1810. El sol brillante nos identifica como símbolo de esperanza y superación. Recordemos a nuestros próceres pintando de celeste y blanco las calles. Llenemos la ciudad de escarapelas y banderas, gritando con orgullo, ¡viva la patria! Resistencia está con vos. ATS, Asociación Trabajadores Sanitaristas de la empresa SAMED, siempre en pie de lucha, defendiendo la dignidad de todos los trabajadores. Te ofrece convenios con autoservicios, farmacias,
carnicerías, muebles, artículos del hogar. Estamos ubicados en Pueyrredón 840. Nuestro teléfono es el 3624-4573-698 en la ciudad de Resistencia. Regulariza tu construcción no declarada. Oficializa tu local comercial, familiar o industrial y obtiene importantes beneficios como el 50% de descuento en impuestos y la oportunidad de pagar hasta en 36 cuotas. Podés realizarlo de manera presencial en Avenida Italia 150, primer piso, o de manera digital ingresando a resistencia.gov.ar en la sección Obras Accesibles. Vamos juntos. Plan Ciudad en Desarrollo. Secretaría de Planificación, Infraestructura y Ambiente. Ciudad de Resistencia. Ferretería 16 te ofrece las marcas más prestigiosas y de mayor calidad en artículos de ferretería. Contamos con las herramientas y los equipos de mayor seguridad. Trabajamos con todas las tarjetas, hasta en 12 pagos. Ferretería 16 te espera en su amplio local de Ruta Nicolás Avellaneda, kilómetro 15, en la ciudad de Resistencia. Qué grande el programa Pasado de Gloria, un saludo muy afectuoso. Esperemos que siga con los éxitos y que siga con los muy buenos periodistas que trabajan en esa producción. Bueno, y continuamos en nuestro programa Pasado de Gloria. Estamos dialogando acá con el señor Nicolás. Bueno, Nico, me contabas, ¿no?, tu trayectoria, por Primera División, pero también tuviste un glorioso paso ganando prácticamente los 10 años que jugaste en Primera, todos los años un título, pero también tuviste tu trayectoria por el rugby internacional. Contame de alguna manera cómo fue eso. En realidad, primero jugué en el seleccionado de rugby nordeste también durante 4 o 5 años, que es el campeonato argentino de rugby que se hacía todos los años. Ahora se ha dejado de hacer estos últimos años, pero se hacía todos los años y se jugaba un campeonato argentino. O sea, y participé como jugador del seleccionado del nordeste. A su vez, bueno, internacional te diría que jugué contra Fiji, el equipo de Fiji, que es uno de los equipos famosos del Pacífico, que vino a jugar acá en el nordeste. Tuvimos la suerte de que vino acá y jugué contra ese equipo, que bueno, que realmente fue un partido maravilloso y un recuerdo maravilloso. Después tuve la oportunidad de jugar contra un equipo que vino a Asunción en la época del apartheid, que Sudáfrica no podía jugar en la Argentina. Vino un equipo de las Fuerzas Armadas que se llama Defense a la ciudad de Asunción. Y bueno, y también tuve la suerte de jugar contra ellos y participar de ese partido. Y del tercer tiempo con ellos, que fue una de las cosas más importantes que se hizo siempre lo recuerdo porque se hizo en la casa del embajador de Sudáfrica, que fue un lujo realmente. ¿Y cómo era chocar contra esos fenómenos del rugby, digamos? Y la verdad que era muy difícil. Muy difícil, porque primero, si podía evitarlo, lo evitaba. Primero, que físicamente eran muy grandes, son personas muy ágiles, y bueno, había una diferencia muy grande. Pero a pesar de todo, por lo menos pudimos divertirnos, jugar contra ellos y aprender alguno y aprender, por supuesto. Pero aparte, siempre eso te incentiva, claro, todo ese tipo de partidos, así que. Hay una escena que realmente a mí me impacta, y a mucha gente seguramente que nos está mirando, la arenga de alguna manera que hacen este equipo de los All Blacks, ¿puede ser? All Blacks, bueno, sí. Yo quería saber si lo sabe usted o si me puede contar de los orígenes de ese casi grito de guerra que hacen antes de comenzar el partido los All Blacks. En realidad es como decís, es un grito de guerra. Los indígenas maoríes, que eran los habitantes de las islas del Pacífico, bueno, antes de ir a la guerra se hacían ese grito de guerra y los All Blacks lo adoptaron, y antes de comenzar un partido siempre hacen su danza maorí,
vendría a ser. Es una danza maorí, agradeciendo a los dioses que los apoye para la lucha, ¿viste? Entonces, o sea que literalmente es una danza de guerra, digamos. Es una danza de guerra, exactamente. Obviamente traducido en el rugby. Por supuesto, con la buena intención. Claro, solamente claro. Pedir a los dioses y pedir a los que les ayuden en el combate, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, don Nico, hay un tema que la verdad que a mí me gustaría conocerlo, fundamentalmente conocer su opinión en relación a este hecho desgraciado que ocurrió hace más de un año, justo antes de la pandemia, que fue el cruel asesinato de este chico, que no me acuerdo el nombre, pero fue precisamente jugadores de rugby que lo hicieron. Salvando la distancia, ¿no? Diego Maradona algún día dijo, la pelota no se mancha. En este caso, la pelota del rugby no se mancha con esta. Sí, indudablemente este hecho que lamentable. Afecta porque se relacionó mucho al rugby, porque estos chicos han sido jugadores de rugby. No significa que el rugby sea así y que el deporte lo haya hecho a esos jugadores así. Como en todo ámbito, a veces encontrás malas personas y buenas personas, indudablemente estos chicos, no sé qué habrá pasado, pero realmente han hecho una barbaridad que nosotros los rugbyers estamos en contra totalmente de esos, y siempre trabajamos con los chicos con el tema alcohol y droga, que son, creo, uno de los problemas graves que hay en nuestra sociedad nomás. Que creo que son los culpables de todo este tipo de cosas, ¿no es cierto? ¿Y qué valores inculca realmente este deporte del rugby? Bueno, el rugby inculca sacrificio. Primero sacrificio, conducta, respeto, trabajar en grupo. O sea, nosotros, si vos, como somos 15 jugadores dentro de la cancha, nos tenemos que cuidar unos a otros. O sea, que tenemos que respetarnos entre nosotros, respetar al contrario también, porque si jugás con mala intención no sirve. O sea que esos valores son los más importantes, ¿viste? Y el esfuerzo. Si vos no te esforzás en rugby, es imposible. Tenés que tener una conducta muy importante. Hoy en día los jugadores de rugby, te digo porque mis dos hijos juegan a rugby, tienen prácticamente 6 estímulos semanales, o sea, tienen que entrenar en cancha 3 veces a la semana, ir al gimnasio. Mucha disciplina quiere mucha significar disciplina, usted. Mucha disciplina. De hecho, que nosotros lo teníamos también, pero era diferente. Antes quizás nosotros no íbamos al gimnasio o no hacíamos complemento. Hoy tenés que estar preparado físicamente para jugar al rugby de una manera estricta. No podés hacer lo que hacíamos nosotros antes, que entrenábamos 3 veces a la semana y nos íbamos al gimnasio y entrábamos en una cancha. Pero bueno, todos los jugadores eran así. Hoy, para jugar a rugby tenés que estar muy preparado, porque si no te vas a golpear, ¿viste? ¿Usted tenía algún referente, algún espejo en el cual mirarse como jugador a nivel nacional o a nivel aquí provincial? Bueno, a nivel nacional yo siempre fui un fanático de Hugo Porta. Hugo Porta fue uno de los jugadores maravillosos que tuvo nuestro rugby. O sea, Martín Sansot también fue. ¿Lo vio jugar personalmente a Hugo Porta? Tuvimos la suerte de que venga el Chaco acá y se juegue en un campeonato argentino, acá a las finales de un campeonato argentino, y estuvo Hugo Porta también. Y como dirigente también yo fui presidente de la Unión de Rugby en Nordeste 2 periodos y bueno, él estaba en algunas comisiones y he estado estando al lado de él y en charlas con él y he compartido algunos tercer tiempos, por ejemplo en Mendoza estuve con él, que fue se hizo el Mundial de Juvenil de Rugby hace unos cuantos años atrás y bueno, estuve con él también con varias charlas de café. Claro. ¿Y qué opinión tiene del rugby femenino, digamos? Considero que el rugby femenino es muy importante porque está integrando a la mujer dentro del rugby, que era algo pendiente,
Y bueno, lo veo con un... Yo antes me costaba mucho verlo, pero hoy lo veo muy interesante y veo que está progresando muchísimo y que se le está dando mucha importancia y bueno, que todos los clubes a su vez están teniendo equipos de rugby femenino. Ha crecido muchísimo el rugby femenino. Yo personalmente considero que una de las cosas que más va a crecer dentro del rugby va a ser el rugby femenino. CURNE como institución no solo es rugby, también tiene hockey y otros deportes. ¿Me los puede mencionar, por favor? Solamente tenemos rugby y hockey femenino y hockey. Por ahora. ¿Hockey femenino? Por ahora, así que te digo, pues no quita que el día de mañana tengamos rugby femenino o hockey masculino. No sabemos el futuro qué va a pasar. Pero bueno, yo en el caso de hockey estoy también muy relacionado porque así como yo empecé de pequeño con rugby, mi señora también empezó con hockey y bueno, ha sido jugadora también de CURNE y de CURNE. Y sigue, hoy es dirigente y aparte es entrenadora de las nenitas de hockey. Siempre está trabajando para el hockey. O sea, prácticamente de niño y hoy su familia está vinculado a esta institución del CURNE. Vinculado como jugador en un tiempo, ahora dirigencialmente. Exacto, y bueno, también en el caso de hockey, para mi hija, que también excelente jugadora, se fue a los 17 años a jugar a hockey a Buenos Aires, nos pidió para ir a jugar, bueno, aceptamos nosotros y bueno, se está jugando en Banco Provincia, en el club Banco Provincia, que es uno de los clubes más importantes de hockey femenino de Buenos Aires, está jugando en primera ya hace unos cuantos años. Así que, y sigue estando allá ya, ¿no? Claro. Así que siempre estuvimos ligados con el rugby y hockey, permanentemente. Perfecto. Vamos a hacer una nueva pausa. Cuando volvamos, entramos de lleno ya en el cuarto y último bloque de nuestro programa Pasado de Gloria. Estamos aquí en este maravilloso escenario, en el Club CURNE, este club de rugby que crece cada día más. Y precisamente queremos hablar de qué manera está creciendo esta maravillosa institución. Hacemos una pausa y volvemos. El histórico hundimiento de Avenida Wilde y La Rioja ya es historia. En los momentos más difíciles seguimos trabajando, porque gracias a todos los vecinos y vecinas que en las peores circunstancias pagamos nuestros impuestos, pudimos también hacer los conductos pluviales en la Avenida de los Inmigrantes y Puente del Río Negro. Terminamos con las inundaciones para empezar otra historia. Ya invertimos 27 millones de pesos y vamos a seguir trabajando en las obras que faltan en todos los barrios, porque si hacemos lo que se necesita, podemos vivir mejor en la ciudad. Resistencia está con vos. Fundación Ciudad Justa, Miguel Rolón, presidente. Un compromiso permanente con nuestro pueblo y nuestra gente. Fundación Ciudad Justa, juntos, ¡vamos nomás! Tu banco tiene una billetera para vos. Con NBCH 24 Billetera podés hacer compras con código QR y operar tus cuentas desde WhatsApp. Agendanos 362-515-6224. Y lleva tu banco siempre con vos. Nuevo Banco del Chaco. Hoy más que nunca. Este es tu banco. Paso a paso estamos reactivando nuestra provincia. Escuela por escuela, comercio por comercio e industria por industria. Paso a paso y primero la salud, porque reforzando las medidas sanitarias podemos volver a abrir las escuelas. Y con los chicos y chicas en las aulas, los grandes podemos volver al trabajo. Esencial para seguir avanzando. Porque si cada uno hace lo que tiene que hacer, estamos a un paso de lograr lo que haremos entre todos. Cada paso cuenta para reactivar la economía. Y en este camino, cada chaqueño y cada chaqueña es esencial, necesario y bienvenido. Paso a paso, Chaco reactiva. Chaco, gobierno de todos. Celebremos este 25 de mayo valorando la libertad que alcanzamos en 1810.
El sol brillante nos identifica como símbolo de esperanza y superación. Recordemos a nuestros próceres pintando de celeste y blanco las calles. Llenemos la ciudad de escarapelas y banderas, gritando con orgullo, ¡viva la patria! Resistencia está con vos. ATS, Asociación Trabajadores Sanitaristas de la empresa SAMED, siempre en pie de lucha, defendiendo la dignidad de todos los trabajadores. Te ofrece convenios con autoservicios, farmacias, carnicerías, muebles, artículos del hogar. Estamos ubicados en Pueyrredón 840. Nuestro teléfono es el 3624-4573-698 en la ciudad de Resistencia. Regulariza tu construcción no declarada. Oficializa tu local comercial, familiar o industrial y obtén importantes beneficios como el 50% de descuento en impuestos y la oportunidad de pagar hasta en 36 cuotas. Podés realizarlo de manera presencial en Avenida Italia 150, primer piso, o de manera digital ingresando a resistencia.gov.ar en la sección Obras Accesibles. Vamos juntos. Plan Ciudad en Desarrollo. Secretaría de Planificación, Infraestructura y Ambiente, Ciudad de Resistencia. Ferretería 16 te ofrece las marcas más prestigiosas y de mayor calidad en artículos de ferretería. Contamos con las herramientas y los equipos de mayor seguridad. Trabajamos con todas las tarjetas, hasta en 12 pagos. Ferretería 16 te espera en su amplio local de Ruta Nicolás Avellaneda, kilómetro 15, en la ciudad de Resistencia. Qué grande el programa Pasado de Gloria, un saludo muy afectuoso. Esperemos que siga con los éxitos y que siga con los muy buenos periodistas que trabajan en esa producción. Cuarto y último bloque de nuestro programa Pasado de Gloria. Bueno, don Nico, hemos pasado prácticamente, muy sintéticamente obviamente, por su trayectoria como jugador de rugby, como dirigente. Y bueno, ¿y hoy cómo lo encuentra? ¿Cómo lo encuentra la vida, digamos? Porque usted me dice, ya fuera del rugby retirado, que ha viajado, digamos, incluso a mundiales, a ver este deporte. ¿Cómo fue esa historia? Bueno, esa historia es, al ser fanático del rugby, ¿quién no quería ir a ver un mundial de rugby como es el fútbol, cerca, ¿no es cierto? Y bueno, yo, al ser fanático, el primer mundial de rugby que se hizo en Nueva Zelanda y en Australia, me fui y realmente, bueno, junté unos pesos, pude pagarme el pasaje y me fui con, me acuerdo que paramos en los albergues de la juventud, así que recorrí, me sirvió para conocer Nueva Zelanda y Australia también, porque me quedé... La cuna del rugby prácticamente. Sí, me quedé 3 meses allá, así que, y tuve la suerte de ver todos los partidos, tanto finales y semifinales, así que... La final fue Francia-Nueva Zelanda, lo recuerdo. Y tuvimos la suerte, inclusive, hasta de entrar en el tercer tiempo de colado. Claro. Con todos los compartiendo personajes. Algún vasito de cerveza por ahí. Y tenemos fotos con las estrellas del momento. Tengo claro. Todas las fotos que nos hemos sacado con los mejores exponentes de ese momento de los dos equipos. Y todo eso que usted aprendió en esos viajes como jugador de rugby, todo ese aprendizaje que hizo durante su larga carrera, ahora lo vuelca como dirigente en esta institución que crece día a día por lo que estamos mirando. Bueno, es algo que te tengo que contar. Nosotros, cuando vimos que en el club universitario no teníamos más lugar, tanto físicamente como teníamos problemas con otros deportes, porque la universidad lo abrió con muy buena intención hacia los empleados universitarios y hacia otra gente. El rugby quedó con una sola cancha y no teníamos espacio físico. Y bueno, como siempre trabajamos en conjunto, un grupo de amigos decidió comprar este predio y donar unas hectáreas al club. Paralelamente se hizo
un loteo, o sea, de la manera que se compró, fueron comprar las hectáreas y cada uno comprar un lote. Entonces con ese dinero se compró el predio y se le donó al club ese espacio que es hoy. Al club que hoy es Kurne, digamos. Es Kurne. O sea, en realidad acá tenemos un club de campo que se lo hizo en varias etapas. El mismo mecanismo lo utilizamos en varias etapas, del cual hay 100 lotes ya y tenemos unas 2 hectáreas de campo de juego. Tenemos 4 canchas de rugby, tenemos un gimnasio, tenemos una cancha sintética para los entrenamientos los días de lluvia y una cancha de hockey sintético. Todo eso se hizo a pulmón y con trabajo de toda la gente del club. Kurne oficialmente, ¿tiene una fecha de nacimiento? ¿Tiene una fecha exacta donde usted diga el club Kurne nació tal día? Sí, tiene la fecha. No se acuerda en este momento. Pero más o menos el tiempo, digamos, el año, la década. Y lo que pasa es que el predio, te digo, lo compramos más o menos hace 20 años. 20 años. Lo que pasa es que vinimos acá a jugar, te diría, hace unos prácticamente 15 años, más o menos. Si no me equivoco, la verdad que con la fecha son muy malos, así que no estoy recordando. Sí, no, está bien. O sea que aproximadamente Kurne nace oficialmente hace aproximadamente 15 años y comienza su participación en los torneos de aquí, de la zona, digamos. Sí, sí, acá el torneo de la zona como Kurne y con el regional. Los últimos años en la Unión de Rugby Argentina, en los últimos años se hicieron torneos regionales y nacionales de clubes. O sea, nosotros jugamos con Corrientes y Formosa, el torneo regional. El que gana el torneo regional va a los torneos nacionales. Bueno, en el torneo nacional hemos ganado un TDI, se llama en nuestra zona, fuimos campeón en la zona esa del campeonato argentino, de los campeonatos argentinos. Han tenido, digamos, participación a nivel nacional, ganando torneos aquí en la zona, digamos. En la zona y en el país también. En el país, dentro de la zona, porque hay varias categorías, así como en el fútbol tenés categorías nacionales, también hay varias categorías. Dentro de nuestra zona hemos ganado campeonatos nacionales y hemos salido subcampeones también, o segundos o terceros. Los últimos 5 o 6 años estuvimos entre los mejores puestos de nuestra zona. Y hoy, a través del tiempo, desde aquel, estamos hablando de 20 años aproximadamente, desde aquel desprendimiento casi de Kurne, hoy, ¿usted soñaba algo así? Como estamos viendo. La verdad que siempre yo fui un soñador y siempre me imaginé las cosas, así que toda mi vida construí las cosas visualizándolas, así que yo veía un club así. Yo veía un club así y creo que mis amigos también lo veían. Nunca pensamos que iba a ser tan maravilloso, ¿no? Y que íbamos a tener tanta suerte de tener este predio que es fantástico. Y tan cerca de Resistencia también, porque esto era alejado en su momento. Y después, bueno, tenemos un grupo de gente y de trabajo maravilloso. Esto es un equipo muy grande de trabajo. Acá hay mucha gente que trabaja por el club, ¿viste? ¿Cabería entonces la frase histórica del inolvidable John Lennon cuando dijo alguna vez: podrán decir que soy un soñador, pero no soy el único? Caberían usted, digamos. Usted fue un soñador, pero no fue el único. Exactamente. No, yo creo que este club lo soñamos todos los que lo hicimos. Y lo sigue soñando mucha gente nueva que se incorpora, o chicos nuevos que fueron criados en el club y hoy son dirigentes también, ¿no? ¿Y de cara al futuro, hay algún proyecto nuevo dentro de la institución? Por ahora no, por ahora lo que queremos es mantener la institución y mejorar canchas, mejorar un poco la infraestructura que tenemos, iluminación,
O sea, lo que nos está faltando para pulir bien el club y que quede impecable. Pero todavía no tenemos ningún proyecto nuevo importante, ¿no es cierto? Y hoy la vida de Nicolás Bancalari, ¿por dónde pasa, digamos? Más allá de ser dirigente de esta institución, ¿por dónde pasa su vida hoy? Bueno, hoy en día? Mi vida pasa mucho por este club porque de hecho que me vine a vivir acá. Ahora con la pandemia yo me hice ¿Usted es vecino de la institución? Sí, digamos. Me hice una casa en el club, tuve la suerte de poder construirme una casa en uno de los terrenos que de acá del club y vivo acá. O sea, con la pandemia prácticamente me vine a vivir acá. Todavía no había terminado la casa y bueno, me decidí venir a vivir acá y realmente no me arrepiento porque es un lugar maravilloso para estar... O sea, no te da ganas ni de ir a trabajar, nada, y quedarte acá en el club. Porque claro, usted se levanta y ve su institución soñada, ahí exacto. Nomás se cruza la calle y ya... De hecho que, bueno, tanto yo y mi señora nos dedicamos mucho a la parte de infraestructura del club y apoyar. Mi señora es arquitecta y, bueno, con eso ella nos ayuda mucho en la institución del club. Hicimos una reforma durante la pandemia, ampliamos la cocina, mejoramos los vestuarios, estuvimos trabajando prácticamente durante la pandemia, estuvimos trabajando acá en el club también, así que... Como hacen los grandes dirigentes, nunca pasa una factura. No, jamás, no, la verdad que... Todo ad honorem, digamos. Todo ad honorem, todo es ad honorem, todo lo que hacemos no se cobra nada, no. Solamente no, lo hacemos por placer, ¿viste? Así que, y así lo ha hecho toda la gente, en todas las etapas y todos los que fueron dirigentes del club. Yo también fui presidente del club y bueno, hoy es Tatín Carrió, el presidente del club, así como Tatín, Roca Tagliata, Umaski, bueno, hay un montón de ex dirigentes del club, bueno, todos han hecho... ad honorem siempre todas las cosas. Don Nicolás, le agradezco infinitamente esta posibilidad de brindarnos esta nota. Y para cerrar el programa, simplemente quiero que le dé un mensaje a aquellos que seguramente son allegados, hinchas de El Curne, a los dirigentes de hoy, a los dirigentes del futuro. ¿Qué mensaje le da? Bueno, que nunca se olviden del club, que siempre a los que se han alejado por razones... por cualquier tipo de razón, que se vuelvan a acercar a su club, que traigan sus hijos, que esto es una familia y bueno, que siempre hay espacios para ellos. Y para los más chicos que, bueno, que sigan trabajando y esforzándose. O sea, mi vida se reflejó siempre en el club, hasta mi actividad laboral la hice... Muy vinculada al club, digamos. No solo vinculada al club, sino a los principios del rugby. Todo el esfuerzo que yo hice en mi vida, en mi caso comercial, ha sido con los mismos principios del rugby. Eso me enseñó a triunfar en tanto en el deporte como en la parte comercial o en la vida particular. La última, ¿esa camiseta que tiene es la original de Curne? Esta es la última que tuve. La última. Esta es la última... que tenemos o sea que de hecho que tenemos una boutique que se venden estas remeras y todo. Después perfecto. Le vamos a conseguir una de regalo para ustedes. Muchísimas gracias. Hemos estado aquí en una nueva edición de nuestro programa Pasado de Gloria de este maravilloso escenario, el Club Curne. Muchísimas gracias, hasta siempre. Muchas gracias. Gracias. Tanto correr por la vida sin freno, me olvidé que la vida se vive un momento. De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles pequeños. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir.